Señores, buenas noches. Buenas noches y toca decir feliz año 2016. Primera entrega. Hicimos 16 el año 2015 y aquí estamos, al pie del cañón, hasta que esto no se consiga. Tenemos que conseguir que esa semana, o esos 10 días, mejor dicho, del 10 al 20 de julio en Estambul, se elija a nuestro sitio de los dólmenes como patrimonio de la humanidad. Y aquí estamos, primera entrega que pensaba yo que íbamos a hacerla de otra manera y al final la improvisación es lo que aquí parte la pana, ¿por qué no decirlo? Vamos a tener la entrevista central del programa el día de hoy, después de repasar las redes sociales con el amigo Antonio Jesús, que están que arden, también hay que decirlo, pues con dos cómicos, con dos personalidades, pero sobre todo con dos personas que quieren y aman a Antequera por encima de muchas cosas. Uno principalmente porque nació aquí, porque vio la luz a la falda de la Peña de los Enamorados, y otro porque quiere mucho a Antequera, ya ha venido varias veces, y les estoy hablando de Javier Vallespín y de Manolo Medina, los dos cómicos que van de nuevo a aterrizar en nuestro Teatro Municipal Torcal el próximo día 30... que les digo ya que vayan sacando su entrada, porque no queda mucha, dos hombres solos sin punto con Iná, aquí de nuevo en Antequera, el día 30, única función, van a hacer esta pareja la entrevista central del programa en esta primera entrega de las noticias de la candidatura, sitio de los dólmenes de Antequera. Vamos, rápidamente, sin solución de continuidad, esto, el espectáculo debe de continuar y aquí no puede haber ninguna cosita que se quede fuera de plano. Rápidamente, vámonos al Facebook, vámonos a ver a Antonio Jesús cómo lleva ese inicio de sesión en la red de Mark Zuckerberg. Antonio Jesús, buenas noches, feliz año, y cómo llevamos eso del Facebook de la noticia de la candidatura, sitio de los dólmenes. Antonio, ¿qué hay de nuevo? Paco, comenzamos el año y comenzamos de nuevo, tras el periodo de descanso vacacional por la Navidad, a repasar las redes sociales de la candidatura del sitio de los dólmenes. Y vamos a comenzar por el Facebook, un Facebook de la candidatura que pueden encontrar como Dólmenes ATQ-WH y que ya ha superado en estas Navidades los 6.255 me gustas, en el que, entre otros contenidos, van a poder ver las siguientes imágenes. Como el coro Manly Selective con el alcalde de Antequera, pues apoyando la candidatura. A Superpiedra, que es el nuevo talismán para el Málaga Club de Fútbol. Ahí lo tienen, a Superpiedra con sus padres Idígoras y Pachi, con dos partidos que ha asistido, dos partidos que el Málaga Club de Fútbol ha ganado en casa, con Superpiedra de mascota. Y ahí tienen a los compañeros del Día Después de Canal Plus realizando un reportaje en el Dolmen de Menga. Y también en este Facebook del sitio de la candidatura encontramos a la familia León Solís en Menga apoyando. Y a Mari Carmen de Córdoba, que envía esta fotografía, aunque bueno, tiene que practicar todavía un poquito el signo. Y a Manolo Cuesta Campos, que apoya desde la Rosaleda. También tenemos fotografías que comparten en este Facebook del sitio de los dólmenes de la candidatura, como la de Juan Manuel García, que realizaba esta fotografía a Superpiedra, que tampoco faltó en la carrera de San Silvestre. Y Carmen María Ávila Vico, pues nos enviaba esta hermosa fotografía de esta pareja en la que quiere apoyar la candidatura. Y a Encarni Raya Lechado, que con la vista de la peña al fondo desea su apoyo a los dólmenes. Y a la familia Ávila, entera apoyando la candidatura de los dólmenes, fotografía que ha enviado Carmen María Ávila Vico. Y también al grupo Gerimar y Menga Gestión, que de esta forma muestran su apoyo al sitio de los dólmenes de Antequera. Y ahí tienen a Javier Herrera Cabello con Superpiedra apoyando la candidatura de los dólmenes. Y terminamos estas imágenes del Facebook con la de Lucía Melero Ruiz, en la que se puede ver a los alumnos del Colegio San José de Palenciana apoyando la candidatura de los dólmenes de Antequera. Apoyos al Facebook. Enseguida, Paco, yo vuelvo con los apoyos y la información del Twitter de la candidatura. Pero antes vamos con otro apoyo, porque también nos pueden enviar apoyos
en vídeo a nuestro WhatsApp 695-959565. Apoyos como a la, sitio de la, a la candidatura del sitio de los Dólmenes ha desarrollado en los últimos meses el grupo tan conocido de los Morancos. Hola, somos César y Jorge Los Morancos y desde aquí todo nuestro apoyo a los Dólmenes de Antequera, sí. Única candidatura española a Patrimonio de la Humanidad. Los World Heritage. Bueno, y de ese Facebook, fíjense que había cosas, ¿eh? Antonio Jesús lo repasa todo. Sigan mandando su fotografía, ¿saben? Piedra sobre piedra, el símbolo, el gesto, el signo y esos vídeos. Yo apoyo el sitio de los Dólmenes de Antequera para que pueda ser, para que entre dentro de la lista indicativa de Patrimonio de la Humanidad. Los vídeos también son agradecidos. Vamos a ver qué nuevas fotografías y qué nuevos vídeos hay en la otra red social por antonomasia, que saltamos de la de Mark Zuckerberg a la del pajarito azul. Saltamos al Twitter de la candidatura, ya saben, @dolmenesatq_wh. ¿Qué hay de nuevo, Antonio? Pues ya estoy de vuelta, Paco, ahora en este caso con el Twitter. Ya saben que lo pueden encontrar, el Twitter oficial de la candidatura del sitio de los Dólmenes para que sea Patrimonio de la Humanidad, es @dolmenesatq_wh. Una cuenta que en estas Navidades ha superado los 1.400 seguidores y dentro de sus contenidos van a poder ver, entre otros, los siguientes. Pues van a poder ver a Superpiedra con los chicos del Antequera Club de Fútbol. También, bueno, mensajes como los de nuestro compañero Fernando González, que decía cómo mola escuchar la promo de los Dólmenes de Antequera toda pastilla en los videomarcadores de la Rosaleda. Y bueno, también fotografías como la de este grupo de antequeranos desde Zaragoza apoyando. Y para apoyo de otras zonas de España, como el de esta familia catalana. Y es que pueden mostrar su apoyo como ha hecho Miguel Cortés Gil con el hashtag Piedra sobre Piedra, almohadilla Piedra sobre Piedra, y cada semana aquí también repasamos vuestro apoyo. Miguel Cortés Gil, que desde Giria también apoya la candidatura. Y también apoyos como los de Mónica Cáceres Vivar, José Luis Alarcón y Tony Meyer, ya saben, con el hashtag Piedra sobre Piedra. Y con este hashtag terminamos el repaso al Twitter con la buena noticia que el Pimpi de Málaga anunciaba, y es que los Dólmenes de Antequera han batido récord en 2015 con más de 100.000 visitas. Nada como Málaga, piedra sobre piedra. Ya lo saben, nosotros también apoyamos la candidatura y tan solo tienen que hacerse una fotografía con el signo y enviarla a nuestro WhatsApp 695-959565. Son muchas las personas que cada día lo hacen. Y bueno, pues esto es solo un vídeo resumen de algunos de los apoyos que se han realizado en el año 2015. Ya lo saben, el Twitter, @dolmenesatq_wh. Y Paco, tras ver este vídeo, doy paso de nuevo contigo y yo vuelvo la próxima semana.
Y ya una vez repasadas esas redes sociales, nos vamos a ir con la entrevista del programa, central del programa. Esta mañana, por cierto, se ha presentado el carnaval, del cual, pues uno se honra en decir que ha sido nombrado pregonero de este año. Será el día 6 de febrero, el próximo mes de febrero, a partir de las 5:30, 6, no sabemos todavía el horario, en nuestro Teatro Municipal Torcal. Esta mañana se han presentado y han estado con nosotros pues el antiguo pregonero Javier Vallespín y su partener en la obra de Dos hombres solos sin punto con ni nada. 15 años ya con esa obra en las tablas de todos los teatros de España. Pues aquí los vamos a tener dentro de nada, la pareja de cómicos, la pareja pues que tiene muchísimo que ver con Antequera porque la aman y la quieren, tanto el nacido aquí como el nacido en Jerez, Javier Vallespín y Manolo Medina. Vámonos con ellos y con la entrevista central del programa. Bien, señores, pues como ya les adelantaba, la entrevista central de este retorno, de este nuevo encontrarme en sus casas, dentro de sus televisores, iba a ser de altura. No por nosotros dos, que somos chiquitos, pero la altura personal, digo yo, de lo que hay aquí a mi derecha es tela marinera. Javier Vallespín, antequerano de pro, vio por primera vez la luz a la falda de la Peña de los Enamorados, y Manolo Medina, el partener, él de él, porque él estaba antes. Yo estaba antes, sí es verdad. Él estaba antes. Yo sí es verdad que estaba antes. ¿Antes que la Peña? No, bueno, antes que la Peña, coetáneo. Ya me decía Manolo, dice, con la de veces que yo pasaba por aquí y veía los carteles de Antequera, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a entrar tantas veces en Antequera? Y ya no entrar, sino entrar, empezar a querer y admirar a Antequera de una manera bestial, porque esta tierra tiene muchas cosas buenas, pero sobre todo, y lo que pasa es que cuando uno habla de estas cosas parece que está en plan peloteo, pero si algo tiene Manolo Medina es que habla muy claro, ¿no? Y cuando la gente es malaje, es malaje. Y cuando la gente tiene aje, tiene aje. Y aquí la gente, son una gente, yo por él, ¿no? O sea, evidentemente veo el comportamiento que tienen hacia Javier, cómo lo quieren, cómo lo tratan, cómo lo respetan, cómo lo admiran, cómo a nivel ayuntamiento se le da su sitio. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Yo soy jerezano y yo tengo que decir todo lo contrario de mi tierra. En mi tierra no me ha dado absolutamente nada. Celebramos el 15 aniversario de Dos hombres solos sin punto con ni nada, siendo la única compañía de teatro española, por supuesto andaluza, que llevamos 15 años con una misma producción ininterrumpida en el mercado de España, y la señora alcaldesa de Jerez no se presentó en el acto. Con eso te lo digo todo, con mi arma. Eso es darte tu ciudad una aguantada. No, prácticamente. Sí, pero lo que no sabe la gente es que a mí me da igual la aguantada que me da mi ciudad. Es decir, a mí mi ciudad no me ha dado nada nunca, ni me la dará nunca. Y yo no vivo de mi ciudad, yo vivo precisamente de todo el resto de la gente, ¿no? Y mira que el teatro se llenó y el público, yo quiero que quede claro, yo no tengo nada en contra del jerezano de pie. El jerezano de a pie siempre me ha dado mi sitio, siempre me ha querido, siempre me ha respetado, pero las autoridades de Jerez y medios de comunicación, no todos, pero sí algunos, si me han intentado ningunear, lo han hecho, eso está más claro que el agua, y la prueba es lo que te estoy diciendo, ¿no? Y aquí Javier Vallespín levanta un teléfono y desde el señor don Manolo Barón, que para mí es un señor impresionante como político, como persona, me parece un tío fantástico, hasta cualquiera de aquí, eso, los medios de comunicación se vuelcan con él y yo alucino con esta tierra. Yo le he dicho a Manolo que me haga hijo pijo predilecto de aquí. Lo hemos escuchado, hijo pijo. Lo hemos escuchado porque esta mañana, señores, ya lo han podido comprobar en nuestra cadena también, Antequera Televisión, se ha presentado el carnaval, que también tiene un poquito que ver con lo que nos lleva aquí. Este es el espacio de las noticias de la candidatura, el sitio de los dólmenes. Y el carnaval de este año, del cual tengo la suerte, el honor, el placer. Tenemos. O tenemos, efectivamente. Tenemos porque, la suerte por, todos. Porque aquí mi amigo de que se va a echar una mano. No, digo por eso. Digo que pero también, yo como antequerano, como los que están ahí detrás de las cámaras. Porque él ha sido mi predecesor. No, pero como yo como antequerano y como los que están detrás de las cámaras viendo esto, para nosotros uno no. Que un señor llamado Paco Peramos, con lo que quiere, respeta y ama a su tierra, sea el pregonero, yo personalmente no veo otro en tu puesto, por lo menos este año. Yo te digo una cosa, Paco, y te lo digo en serio. Cuando yo empecé a trabajar con Javier y empecé a codearme con Javier,
de las pocas personas que me habló en primer lugar fue de Paco Peramo. Siempre yo Paco Peramo siempre lo he tenido en las conversaciones hasta que te puse cara el día que nos conocimos, pero yo no sabía quién coño era Paco Peramo, no sabía quién era, ¿no? Y él siempre te ha tenido muy, muy presente y eso es por algo, eso tiene que ser por algo, indudablemente. Bueno, pues mira, porque somos antequeranos y lo digo así, de claro y a bote pronto, de corazón, y amamos nuestra tierra. Es que es así. Es así. Es que no tiene más dobles ni más historias. Y yo donde suene Antequera, donde huela Antequera, allí estoy. Claro, y cuidado el que se acerque a decirle algo a mi Antequera. Cuidado, hombre. Como si fuera tu hijo. Es que lo muerdo. Pero come, claro. Como tiene que ser. Como tiene yo que creo ser. Que es como debe ser. A lo que íbamos, que me he emocionado. Créanme que me he emocionado. Que el carnaval va a ir también tuneado un poquito, si se puede utilizar esta palabra, del sitio de los dólmenes. Un mucho, porque mucho. El cartel ya lo han podido ver, que es la de ese símbolo. Por cierto, te quería preguntar, perdóname, Manolo, ¿cómo recuerdas tú, porque vamos a lo que vamos, a la entrevista central del programa, tus primeras visitas a la Comenga? Porque antes era de excursión, Manolo. Yo te digo que antes, en los hermanos, en los carmelitas, incluso en las recoletas, nos daban un bocadillito y un pulevita de fresa. Y en una bolsita de plástico, y eso era una excursión impresionante. Y si te llevaban al Romeral, eso era salir al extranjero. Era horroroso. Sí. Además, íbamos andando. Sí, hombre, claro. En el autobús. O sea, yo por ejemplo, de pequeño estaba en los Carmelitas, decían excursión. O sea, eso ya era una fiesta. O sea, no ir al colegio ya suponía una fiesta. Me pasaba eso. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de llegar a visitar los dólmenes, primero nos llevaban a la Bimbo. ¡A la Bimbo! ¡Los Dupi! ¿Tú sabes que yo hice un anuncio de Bimbo? ¡Ay, pues no lo sabía! Yo fui el protagonista de uno de los anuncios de Bimbo en el año 1993, creo que fue. Dios. Me contrató Bimbo y hice un anuncio que salió en todas las cadenas de España. Hacía yo de director de cine en el anuncio de Bimbo. Comer donut que no engorda. No vaya a empezar ya, vaya a spin. No vaya a empezar ya. No te han podido dar. No te han podido dar. Muy cerca. Me acuerdo yo de las excursiones al Bimbo, que nos damos nuestro gorrito. Sí. El gorrito del Bimbo. El gorrito. Hombre, entiendo que también Manolo le dieran el gorrito y Manolo se guardaba el gorrito en el bolsillo. Que yo para aquella época tenía pelo, me está poniendo París. Que estamos hablando. Íbamos a la Bimbo. No acababa ahí, sino que nos llevaba a ver la fábrica de leche La Vega. Es verdad. Que yo me acuerdo usted de lo que iba a ver en Da, coño. Casi. El Bimbo. La leche La Vega y el pulé vaya. Pero es que fue muy gracioso porque fuimos a Leche La Vega y me acuerdo que estábamos todo el grupo allí. Entonces, lo de la leche La Vega, por ya ver aquello, pues te daban un realito, te daban tu zumito, te daban tu puleva, ¿no? De la Vega. ¿Qué pasa? De la Vega. Que uno de los que venía con nosotros decía, que yo, donde quiera, yo, venís para acá que están regalando puleva. Yo no diga eso, no estamos diga en La Vega. Estamos en La Vega. Claro. Eran pulevas, igual que los yogures eran danones. Pues igual. Y de ahí nos íbamos a los dólmenes, ya veía los dólmenes, que bueno, por entonces cuando eras pequeño, porque ellos te parecían cuatro piedras, que había puesto allí un loco, que no vea tú para poner la piedra gorda allá arriba. Loco tenía que estar. ¿Qué pasa? Que bueno, que van pasando los años y vas mirando eso y vas viéndolo y dices, tío, esto es para que lo conozca todo el mundo, lógicamente. Me acuerdo de pequeño también, yo tenía un tío que era Ricardo Vallespín, se llamaba como mi padre, era decorador y de iluminación en Televisión Española, y grabaron una película y ese día le dieron a mi tutor de los Carmelitas para que me firmara una autorización que yo tendría que salir en hora de colegio. Yo todo lo que salía del colegio me apuntaba. ¿Tú que has estudiado los Carmelitas? Los Carmelitas. Entonces yo también. Yo salía de allí y nos fuimos a ver que se grabó una película donde, no sé, bailaban como flamenco dentro de la Cueva Menga. Ojalá me pueda enterar algún día, más que nada porque ahora con la campaña que estamos haciendo para que la gente conozca esa película, y salía la gente bailando flamenco, creo que bailaban flamenco, también había escopeta ahí, yo no sé por qué, o bailarían muy mal y se los cargaban, algo así era. Si la Cueva Menga lleva desde tiempo, bueno, no, es que desde la noche de los tiempos, allí se habrán grabado infinidad de cosas, y ahí habrán visitado, yo qué sé, ya era hora de que la humanidad reconociera estas construcciones, que juntamente con la Peña de los Enamorados y que en el Torcal de Antequera, que no lo quiero yo olvidar tampoco. Yo estoy alucinando y te hablo desde la perspectiva del que desde fuera, el que no vive aquí, la campaña tan tremenda que se está haciendo. Eso iba yo a preguntar, Manolo. Impresionante, tío. ¿Qué te ha parecido este gesto? Porque el gesto ha hecho muchísimo en las redes sociales, porque es muy fácil Javier intentó hacerte una foto
Por cierto, sigan haciéndolo y subirlo a las redes sociales. Hacer un vídeo, como lo han hecho aquí los amigos, y subirlo a las redes sociales. Javier intentó, cuando estuvimos por última vez con doña Sofía, con su majestad en Madrid, intentó por todos los medios, a ver si fuera posible que ella hiciera el gesto, pero era imposible. Complicadísimo. Sobre todo por un problema de tiempo, fue más que nada, ¿no? Porque nosotros, llegando a ver a su majestad, prácticamente se iba, porque nosotros también nos retrasamos un poco y se iba, entonces fue el tiempo de llegar, saludarla, hacernos la foto y un poco más, ¿no? Con doña Sofía. Pero yo estoy convencido que si hubiéramos estado un poco más de tiempo se hubiera conseguido esa fotografía, porque doña Sofía es una mujer muy cercana y muy de este tipo de historia. Estábamos vamos, yo estaba segurísimo de que lo hubiera. De hecho, llevábamos, ¿te acuerdas? Hicimos un collage. Donde la gente, digamos, más conocido, más famoso, habían salido haciendo el gesto. Claro, porque tú me has llegado a la reina de España. Bueno, ya están enterados de todo, pero bueno. Sí, pero llegarle a la reina de España y decirle, oye, mostrarle algo, ¿no? Claro, ¿quién sabe ella algo? Si ella está haciendo así y esto significa cualquier barbaridad, sabes, porque la gente se aprovecha de estas cosas malas. ¿Tú te acuerdas la anécdota del año pasado, de los molletes, cuando fuimos a ver la reina? Sí. Bueno, pues este año, hace 3 años, cuando llegamos a saludarla, no estaba ya esperando, y dice Tony Antonio, que es el presidente de Asume, me acerco, digo, majestad, y le dice Tony Antonio a la reina, majestad, ¿se acuerda usted de Manolo? Y dice, el de los molletes. No me lo puedo creer. Desde hacía 3 años. El de los molletes. Entonces, me imagino la que lió. Lió, o la que liasteis allí con el mollete antes. Mira, el que quiera ver más o menos la que se lió, pueden poner en YouTube, pueden poner dos hombres solos y su majestad. Sí. Hay un vídeo que está grabado. Dos hombres solos y su majestad, ¿lo ven? Y hay un pequeño resumen de que no lo hizo Andalucía. Una conexión que no hizo Andalucía Directo cuando se enteraron de la noticia. La fotografía, yo tengo la última fotografía de doña Sofía en muerte de risa siendo reina de España. Esa es la última fotografía que tiene, la tiene conmigo, oficialmente reconocido. Sí, 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 sí. Y entonces esa fotografía pues salió en todos los medios de información, ¿no? ¿Qué le habrá contado a la reina? ¿Qué le pasaba a la reina? ¿Por qué se reía la reina? Entonces, claro, eso traspasó fronteras y Andalucía Directo pues se hizo eco, llamó y nos hicieron un reportaje. Que por primero de tiempo lo explicamos muy rápido. En ese reportaje se explica muy rápido. Pero que bueno, ya lo contaremos. Está muy divertido. Está muy divertido. Bueno, ¿y qué os parece que falta a esta campaña de Sitio de los Dólmenes? Porque se ha hecho de todo. Tenemos ya sabor. Se sacó la cerveza. Venga. Tenemos música. Manolo, no te has enterado de nada. Te vamos a tener que poner al día. ¿Has sacado una cerveza? No tenemos por aquí ningún envase. Con el nombre Menga. ¿Y Menga qué es lo que es? Menga, de la cueva Menga. Menga, pues la marca. Perdón por mi ignorancia. La marca. No te preocupes, yo te lo explico, que aquí estamos. Oye, que a mí me gusta que el que no sepa que pregunte, porque aquí estamos. No, yo lo pregunto todo. Está clarísimo. Menga es, evidentemente, el dolmen principal del sitio de los dólmenes. Está formado por los tres túmulos, digamos, los tres hitos funerarios en aquel entonces: Menga, Viera y Romeral. Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera. Entonces Menga, que también tiene su historia, porque se llama Menga y demás, es quizá el estandarte, ¿no? Vale. Porque es, no sé, por aquí, la cueva de Menga, ¿no? Vale. Incomparable, hay una solamente en el mundo, con de esa magnitud, esa piedra, y ese nombre se le ha puesto a una cerveza artesana. Qué bueno. Para darle sabor a la candidatura. Qué bueno, ¿no? Es una empresa malagueña, Cerveza en Malaca, que ha tenido a bien dotar a esta candidatura de ese sabor. Lo mismo cuando llegas, a los bares, a los restaurantes de Antequera, has visto las servilletas de mano que hay, y la empresa Rivadi, pues ha serigrafiado esa servilleta, la está comprando todo el mundo, porque es muy bueno. Claro. Ya no solo la iniciativa que ha tenido Rivadi, que ha sido muy buena, pero es que además el comerciante... Pues a mí se me está ocurriendo una barbaridad. ¿Ves? Ahí quería yo ir. Pero desde aquí yo llamo la atención a los fabricantes de molletes, que hagan molletes con la forma del dolmen. De la A esta, del dolmen. Pues mira. Como pan, y eso yo creo que podría ser una publicidad nacional muy buena, porque los molletes se venden en todos lados, en España. Hombre, el mollete es uno de los embajadores de la tierra. Por lo menos que hagan una buena partida, buena tirada. Estuve en Lepe, el famoso pueblo de Lepe, para nada es Cateto, lo que pasa que, bueno, tienen eso en los chistes y demás, y fuimos a desayunar, y fue muy gracioso, porque me dice el hombre que va a tomar, digo, pues un cafelito, digo, ¿y qué tiene? Y me dice, y el bien me sabe. El efebo. El torcal. Javier Vallespín, Paco Peramo. Bueno, Antequera, en definitiva Antequera. Pues señores, no queremos robarle más tiempo a dos personalidades
Por Dios. Pero primero son personas, créanme. Primero son personas, cercanos y bueno, nada que les pida, aquí les tiene. Yo les he pedido hace nada, venirse un momentillo, hombre, que os voy a robar 10 minutillos para dar a conocer un poco más este sitio de los dólmenes, en los que estamos inmiscuidos. Y la última ya, ¿creéis que se va a conseguir, no? Estamos convencidos, por supuesto. Yo estoy convencidísimo. Por supuesto. Y lo que Manolo Medina y Javier Medespín haga falta hacer, aquí estamos para poner nuestro talento, nuestra imagen, lo que haga falta, evidentemente. No somos artistas de reconocimiento nacional, pero bueno, nuestra pequeñita, internacional, pero nuestra nacional, fuerza, si se puede hacer, mira, evidentemente. A mí no. Se me está ocurriendo otra cosa. ¡Oh, ya lo hemos liado! Ya. Mira, aquí el señor Manolo Medina, aparte de ser un humorista como la copa de un pino, lógicamente, este tío canta aquí que te muere. Oh, no, pero que había... Hombre, lo hemos visto. La guardería, dice, canta aquí. Lo hemos visto. Canta aquí que te muere. ¿Dónde va a cantar? Es que para todo igual. Podía cantar, yo canto con la oreja, pero bueno, eso aparte. Eso aparte, que también es capaz. Que digo yo, que no hay nada como que la gente más conocida, la gente famosa, ¿no? Yo siempre lo pongo entre comillas, se hagan eco de esto, porque tienen mucha fuerza mediática para después publicitarlo. Se podía hacer... que venga Manolo con su banda, que tiene una banda que te muere, venida a un concierto, que venga personalidades muy fuertes, sí, y todo ese día hacerlo en favor de los dólmenes, sí, de Antequera. Pues yo encantado. La gente se va a quedar encantada, todo el que entra en el concierto, porque va a flipar, porque es una banda fantástica, la última vez lo hizo para la Asociación contra el Cáncer en Málaga, y vino gente como Las Carlotas, David y María, etcétera, etcétera, o sea, fue una pasada. Él cantó conmigo también, cantó Jesús Crespo, cantó Tony Melero. Yo, o sea, encantado que... de la vida, es decir, yo si eso puede de alguna manera ayudar darle un enfoque, encantadísimo de ya estar. Ya está la idea lanzada. Y esto, como, esté escuchando... como ustedes saben, esto que ha grabado, ya está la idea lanzada ahí. Vamos a mover hilito y vamos a ver si esto puede ser posible. Señores, primicia aquí, ya está la idea lanzada, como digo, y vamos a ver si eso puede ser posible. Se puede haber hecho realidad. Y seguro estoy que vamos a disfrutar. Pero antes, el día 30 hay que ir a Torca. ¡Ah! Artorca, ahí te quería llevar. ¿Arteatro? ¿Torca? Ah, eso. ¿Arteatro Torca? A ver a Javier Vallespín y a Manolo Medina con dos hombres, todos los tiempos con Nina, que hemos venido ya 100 veces. Pero siempre se ha llenado. Pero siempre se ha llenado. Entonces, claro, siempre se ha llenado. Vos. Si es verdad que este año, por circunstancias, gracias a Dios, tenemos tanto trabajo que solo venimos, vamos a hacer una función solo. Solamente una función. Entonces, sí, es verdad que no quedan muchas entradas y que el que quiera venir a reírse con nosotros un ratito, que no lo dé para mutar y que se llegue Ankar Chipi. Dilo tú, Manolo, que te hacemos. ¡Ankar Chipi! ¡Ankar Chipi! Vende las entradas. Al lado de Ankar Guanchi. Aquí está Ankar Guanchi. Aquí está todo medio. Que de Anka y aquí. Anka. Oye, yo siempre digo lo mismo a la gente que vengáis a vernos, pero lo digo como Lola Flores, pero al revés. ¡Si me queréis venirse! ¡Eso es lo que tenéis que hacer! Que si no, la niña no se casa. ¿Y si no te quieren? Si no me quieres, no vayáis a venir. Mandáis a vuestro enemigo. Y eso de que ya la he visto no vale, porque nunca es igual, créanme. Nunca es igual. Nunca es igual. De hecho, Paco, ¿cuánto la has visto? Yo la he visto 3 veces ya. Yo he visto 3 veces ya. Ya eres esa cosa. Y fue a Malaguito a verla, ¿eh? También, cierto. Fijaros si no es igual que del año pasado aquí yo perdí 30 kilos. Fiarse si no es igual. Vamos, no es igual. Esto está grabado, lo ves luego y no es igual. Tampoco es igual. Lo ves luego y no es igual. La redifusión sale otra entrevista. La redifusión sale diferente. No es igual. Sale diferente. Es lo mismo. Pero no es igual. Como decía Laura en el anuncio de la mantequilla. Es igual, pero no es lo mismo. Pues así es la cosa. ¿Ha quedado clara? Señores, venga, los señores, aquí muchísimas gracias. Manolo Medina, Javier Vallespín. Sitio de los dólmenes. Derecha, izquierda. La derecha... Puño cerrado, sí. Dedo meñique para afuera, izquierda, palma, arriba. Vale, pero la gente que está enfrente lo ve al revés. Por eso nunca es igual. Pero bueno, hacerlo como os dé la gana, pero hacerlo. Muchísimas gracias, Manolo Medina, Javier Vallespín. Nos vemos en la siguiente, las noticias de la candidatura en Antequera Televisión. Muchas gracias. Luego, buenas noches. Adiós, y ahora el tiempo. Si me queréis venir. Ahora para poner el tiempo. Corta, corta. El tiempo. Corta, venirse. Corta.